El IBEX 35 ha abierto este martes con subidas del 0,90% y por encima del nivel de los 8.400 puntos ante la mejora de la situación de los casos de coronavirus en China. Shanghái podría comenzar a flexibilizar sus restricciones al confirmarse hoy su tercer día consecutivo sin nuevos casos. Los rebotes en la bolsa española se ven impulsados por CaixaBank, que avanza más de 4 puntos porcentuales tras presentar su plan estratégico con el foco en mejorar la remuneración al accionista y la rentabilidad. Subidas también para otros bancos como Sabadell y Bankinter, a los que se suma la petrolera Repsol. En cambio, en los retrocesos destacan Grifols, Acciona y Cellnex. En Europa, los principales mercados del viejo continente siguen la senda alcista de Estados Unidos y de China, y todo en una jornada con varios datos macroeconómicos. Hoy se conocerá la estimación del primer trimestre del PIB en la eurozona, y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se publicarán los datos de ventas minoristas del mes de abril y la producción industrial. Pendientes del petróleo, con el precio del barril de Brent de referencia en Europa en el entorno de los 114 dólares y medio. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años sube hasta el 2,05%, con la prima de riesgo en los 105 puntos básicos.